Atómica. Así me bautizó mi tío. Es porque soy física. Soy licenciada en física, la física de la cuántica y de los electrones, y después hice un doctorado en física en temas de sistemas nanoscópicos y electrones correlacionados y otras cosas que no se preocupen que no es de eso de lo que voy a hablar hoy. Eh, no se crean que yo era rara, eh. Elegí esta carrera porque a mí me gustaba la matemática. Yo quería ser científica, me encantaba cómo sonaba científica. De chica me proyectaba hacia el futuro y me imaginaba una mujer exitosa. Casada joven, muchos hijos, profesional, exitosa. ¿Qué quería decir exitosa? Yo no tenía la menor idea, pero yo me imaginaba exitosa. La carrera me encantaba, pero era una carrera demandante, yo siempre tenía que estudiar. Vamos a la pile, no, yo tengo que estudiar. Diciembre, blanca papel. Salimos, yo tengo que estudiar. Hay amigos de mi hermano que no conozco porque iban a mi casa cuando yo tenía que estudiar. Y bueno, aunque me gustaba y mis mejores amigos los saqué de ahí, yo siempre me sentía sapo de otro pozo. En la facultad yo era la rubia de los chistes. Y a los 24 años me recibí. Ese año nos recibimos tres: la rubia y mis dos amigos. Enseguida empecé el doctorado con beca de CONICET. Hice un doctorado en colaboración con científicos del Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro y bueno, me la pasaba de acá para allá, pasaba un par de meses en Bariloche, después volvía a mi casa, me instalaba donde estaban mis afectos, todos trabajaba un par de meses acá y vuelta para Bariloche otra vez. Y era una vida hermosa. Me encantaba, pero a la vez también me costaba mucho. En ese tiempo viajé un montón. Eh, fui a congresos, conferencias, eh, escuelas de física, estuve en lugares del mejor nivel internacional y tuve vivencias que realmente me enriquecieron un montón, conocí un montón de gente. Y bueno, es un ambiente interesante y áspero a la vez. Y en ese ambiente yo nunca terminaba de encajar. Fueron años intensos los del doctorado y bastante llenos de contradicciones personales. Yo ya tenía 26, 27 años y aunque estaba de novia, la cosa siempre venía complicada y yo quería una vida común y corriente. Yo quería casarme, tener mis hijos, mi familia, eh, quedarme en casa, planchar, ver novelas, hacer la tarea con los chicos. Quería ser ama de casa y pensaba, qué suerte tienen las mujeres que pueden dedicarse a su casa y a los hijos. Digamos que era una Susanita que se estaba dedicando a la física. Y así fue pasando el tiempo, yo no soy de aquí ni soy de allá. Y bueno, a los 29 años me doctoré. Estaba copada. 29 años, doctora en física, tenía el ego allá arriba. La vida sola se encarga, te lo baja, pero bueno, yo en ese momento no lo sabía. Y bueno, profesionalmente estaba muy bien, hice un postdoc de dos años en el Instituto Balcero, en Mariloche, y después eh, ingresé a la carrera de investigador de CONICET acá en Rosario, tenía un cargo docente en la Universidad Nacional de Rosario, como que profesionalmente yo tenía todo armadito, pero en lo personal nunca estaba satisfecha. ¿Vieron lo que les pasa a las mujeres llegando a los 30? Yo digo lo que les pasa, pero a mí me pasó. Eh, yo cuando cumplí 30 estaba sola. No tenía novio, ni siquiera un amigo con derecho, nada. Y bueno, yo, la verdad que 30, como que adentro me sonaba 30 y sola. Sí, bueno, pero soy doctora en física. Sí muy doctora, muy doctora, pero estás sola. Y bueno, cuando uno está en esa etapa de la que yo ahora me puedo reír, pero que fue difícil de atravesar, cuando uno ve que la llegada de la familia propia y de los hijos y todo ese desarrollo personal se dilata, eh, uno más lo añora y también más idealizado lo tiene. ¿Será que Disney nos complicó la vida, como dijo antes Luz? Y yo muchas veces me lo he preguntado. Si era un mandato social o realmente era un deseo genuino. Yo vengo de una familia hermosa, con sus conflictos y dificultades, pero hermosa. Soy la mayor de cuatro hermanos y siempre fuimos muy unidos. Y eso para mí fue determinante en mi vida. Mi mamá es profesora de inglés. De grande se recibió de psicóloga. Mi papá es contador, profesor de italiano, y si había una duda que en mi casa no existía era que todos íbamos a estudiar. Del mismo modo era obvio que cada uno en algún momento formaría su propia familia. Uno nace, crece, estudia, se casa, tiene sus hijos, todo en ese orden, y después hace la vida de gente normal. Bueno, finalmente, pasado un tiempo de haber soplado esas 30 velitas que me dolieron, chicas, lo que me costó soplar cada una de esas velitas, mis amigas lo saben, por fin los planetas se alinearon y llegó esa persona. Y después de un tiempo las cosas se acomodaron y me casé. Por fin me casé yo blanca y radiante iba a la novia, entraba a la iglesia, estaba feliz, enamorada y feliz. Y después al tiempo tuve mis hijos. El primero Mateo, que vino enseguida, María se hizo esperar, cuatro años más, y ahora sí, parecía que yo lo tenía todo. Pero bueno, ese no es el final de la historia como sucede en las películas. En realidad, nadie te cuenta cómo van a ser las cosas, pues nadie las sabe. Y con el primer bebé, ¿se acuerdan las que tienen hijos? Te pasas todo el día con la teta afuera. Upa, provechito, ni una noche durmiendo de corrido. De golpe porrazo te mirás en el espejo y decís, "¿Cuál fue el momento en el que yo me convertí en un dispenser de leche?" Bueno, yo me sentía así, estaba feliz con lo que tenía. Realmente estaba feliz. Pero por otro lado, yo no estaba acostumbrada a esa vida. Yo Entraba, salía de mi casa, era una mujer independiente, me había desarrollado y de golpe me resultaba más fácil resolver el oscilador cuántico que conseguir que todos los días haya todo lo necesario en la ladera. Había que hacer un montón de cosas, había que llevarlo al pediatra, había que hacer que la casa funcione, tenía que estar vacunado y había, había que ocuparse de un montón de cosas que yo antes desconocía y todo eso había que hacerlo cuando yo ni siquiera podía ir al baño en el momento que tenía ganas. Y después llega la noche tu marido y te dice, ¿y qué tal? ¿Descansaste? ¿Saliste con tus amigas? ¿No hiciste nada en todo el día? Bueno, volver a, al trabajo después de la licencia por maternidad a mí me costó muchísimo. Realmente fue una pesadilla. Yo, primero con quién lo dejaba. Por suerte quedaba con mi mamá. Eso para mí era una tranquilidad. Pero igual yo estaba en el trabajo, pensaba en mi bebé y lo extrañaba a horrores. Entonces con cualquier excusa llamaba, mami, contame, le diste la manzanita, ¿qué está haciendo? Y estaba en el trabajo y sentía culpa porque no estaba en casa con mi hijo. Y estaba en mi casa con mi hijo y sentía culpa porque estaba trabajando realmente mal, el foco de mi vida había cambiado por completo. La verdad es que el trabajo no me interesaba nada. Y sentía culpa porque uno no le dedica tanto tiempo al matrimonio. Y sentía culpa porque todo lo que antes hacía bien, ahora lo haces a media máquina. Y culpas, culpas, ¿cuántas culpas? Chicas, ¿será que la culpa está en el ADN de la mujer? Eso era lo que yo quería investigar cuando empecé la carrera. Ahora me doy cuenta. Y bueno, la verdad es que esos tiempos, después de mi primer hijo, laboralmente apenas sobreviví. Y bueno, después llegó la segunda, María. Y con María... Tenía que volver a dejarla, tenía que volver a, a buscar cómo se quedaban y organizarme, y bueno, la verdad es que yo estaba muy angustiada, qué hacer con mi hija, en la profesión, y ahí es donde por arte de, magi de magia aparecen los opinólogos. La nena hace ¡ah! y aparecen todos. Tiene hambre, tiene sueño, tiene frío, tiene calor, pone el chupete. No, 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 mis hijos nunca usaron chupetes. Los chicos crecen y se van después, y vos tenés un bebito así de tres meses, no te imaginás la situación y si se va te morís. Y, y bueno, y déjalo con una buena niñera. ¿Dónde saco una buena niñera? Y la gente que no tiene idea de lo que te dedicas, tiene la solución exacta para tu carrera. Vos, nena, con tu inteligencia te tenés que ir afuera. Ahora las chicas tienen tantas posibilidades, hay que desarrollarse, hay que independizarse económicamente. Después de tanto sacrificio, qué lindo trabajo, che, no lo podés dejar. Y a continuación... Te dicen, no, pero a mi marido siempre le fue muy bien. Yo nunca trabajé, siempre me dediqué a los chicos. Y uno queda... <laughs> y bueno, la verdad es que yo ahora me río, pero me costó. Realmente estaba muy angustiada en esta dicotomía familia, trabajo. Pensaba en eso las 24 horas del día y realmente tanto me angustiaba que, ¿saben qué? Me enfermé. No una gripe o una angina. Me enfermé en serio. Dos años con neuróloga. Me enfermé y tuve que alejarme del trabajo por un buen tiempo. Yo diría que me tuve que enfermar para poder tomar la decisión que deseaba de corazón, pero que no me animaba a tomar, que era dedicarme a mis hijos. No pude con todo. No pude con las culpas, no pude con el mandato de quien yo debía ser, no pude con la opinión de los demás. Bueno, me llevó un tiempo recuperarme y finalmente, cuando ya me sentí bien de nuevo, había soltado todo mi trabajo de investigación, era casi una ama de casa y estaba feliz. Trabajaba pocas horas eh, dando clases en la universidad y, bueno, sentía alivio. Realmente en ese momento yo sentía alivio. Lo único que me faltaba era acomodar un poquito mi matrimonio, que después de tantos cambios había quedado medio vapuleado. Y mientras yo pensaba cómo ponerle un poquito de pimienta a lo nuestro, a ver si encendemos el fuego de nuevo, una noche nos vamos a sentar a cenar y mi marido me dice, Mario, no te amo más. ¿Oyeron? Mario, no te amo más. Dolió eso. Yo sentí que el mundo se me venía abajo. Sentí que no había un mañana. Hubo una frase célebre de mi marido en ese momento que no me voy a olvidar nunca. Y fue, yo me casé con Einstein y ahora vivo con doña Petrona. Fueron tiempos difíciles y por momentos pensé que no se salía nunca de eso. No solamente era yo pasando por este dolor, sino mis hijos, tan chiquitos. Era todo tan triste. Duele ver sufrir los hijos. ¿eh? Y todos rezábamos por un milagro, que todo se acomode de nuevo, que todo vuelva a ser como antes. Pero lo que no te mata te fortalece. Y un día que no di más, solté el timón, puse todo en manos de Dios y entendí que esto era lo que me había tocado. Y yo con esto tenía que vivir. Y ese día, ¿saben qué? El milagro ocurrió. Pero no el milagro que yo esperaba cuando rezaba con los chicos. Fue el milagro de poder volver a mirar para adentro y por primera vez volver a por primera vez preguntarme, ¿yo era feliz en mi matrimonio? Y bueno, qué sé yo, nadie es feliz todo el tiempo. Las parejas, las parejas atraviesan crisis, los que están juntos muchos años, alguna vez la pasaron mal. Sí, los últimos tiempos no estuvieron buenos. Estábamos mal. A decir verdad, no hay nada peor que sentirse solo estando acompañado. Pero aún así yo nunca lo hubiera dejado. Yo hubiera sostenido ese matrimonio todo el tiempo del mundo. Me había casado para toda la vida. Nadie me había educado para enfrentar un divorcio. Tuve que llenar los espacios que quedaron vacíos. Y ahí estuvieron mis padres, mis hermanos. Mis amigas y amigos, a todos y cada uno les agradezco tanto todo lo que me dieron desde su lugar. Y la gente que te quiere te dice, hace cosas que te diviertan, que te hagan bien. Pero yo ni sabía lo que me divertía. No sabía lo que me gustaba, no sabía lo que quería. Tenía que volver a descubrir lo que quería. Yo. No todos los otros. Yo. Y además tuve que volver a trabajar full time, con todo lo que había pasado y todo lo que significaba para mí. Yo sentía pánico, no sabía si iba a poder. Y no saben lo bien que me hizo. Realmente, lo bien que me hizo. Mi vida no fue lineal, ni en lo personal, ni en lo profesional. Esa foto que yo proyectaba para mí a los 15 años difiere bastante de la persona que soy hoy. Tengo 42 años, dos hijos hermosos, un trabajo que me encanta y me enorgullece, y la certeza del cariño genuino de todos los que me rodean. De golpe hice el clip y dije: Mario, ¿cuánto más necesitas para ser feliz? Y sí. Hoy puedo decirles que soy feliz. Y la pregunta que cae de Maduro es, ¿volvería atrás con algo? ¿Cambiaría algo si pudiera volver el tiempo atrás? ¿Volvería a elegir la física? Sí. Porque es la que me convirtió en la persona que soy hoy. Una científica que da clases. ¿Me volvería a casar? Sí, creo que sí. Viví cosas muy lindas en mi matrimonio, más allá de cómo terminó. Y además me quedó lo que más amo en el mundo, como producto de ese amor. Lo que sí cambiaría, si pudiera volver el tiempo atrás, es tratar de vivir las cosas con más alegría, con menos angustia, con más confianza, más confianza en mí, más confianza en en que no hay un único camino para transitar la vida. Y hoy le doy gracias a Dios por las experiencias que me tocaron vivir, porque me abrieron los ojos. Y creo que finalmente puedo responderme la pregunta que me hacía a los 15. Ahí va, eh. Para mí, María Eugenia, uno es exitoso cuando es feliz. Gracias, chicas.